bonito, espero que estén increíble. Mi nombre es Cris Reales, para las que no saben. Y el día de hoy vengo con un video súper, súper, súper especial. Decidimos hacer una colaboración entre muchas chicas para mostrar diferentes opciones que vayan o combinen con un lipstick rojo. En Our Makeup Crush, que es nuestra página en Facebook, es el mes oficial de lipstick rojo. Y pues Ana de Glam Makeup HN y Leti de Leti Makeup, fueron súper amables y quisieron acompañarme con esta iniciativa. Y pues grabaron tutoriales para ustedes, para que puedan tener más opciones y más ideas para ver de combinaciones con lipstick rojo. Así que se lo voy a dejar en la cajita de información o algún lado en la pantalla. Además de eso, mis hermosotas guapotototas de la página decidieron acompañarme también y me mandaron algunas fotitos de ellas utilizando lipstick rojo. Así que hoy tenemos 1500 ideas para utilizar labial rojo. ¿Cuán genial es eso? Ya hablando sobre el tutorial, sobre lo que la opción que yo les traje, pues básicamente yo cada vez que pienso en labial rojo pienso en una opción muy glamurosa, pero la verdad es que yo utilizo labial rojo durante el día, más en esas fechas. Siento que es apropiado porque está en el aire y está... yo siento que está en el aire. Yo siento que hay algo en el aire que te hace desear usar lipstick rojo. Al menos, yo no sé, tal vez es el aire de mi cuarto que está medio, perdón, sabrá el señor. Pero sí, quise hacer una opción en ojos que fuera así súper neutral, que ustedes sintieran que pueden utilizar durante el día o también durante la noche, igual se ve bien. Y pues no quise hacerlo tan glamuroso, tal vez. Estoy utilizando una camiseta por la misma razón, porque quería mostrarles cómo yo convierto esto en un, y cómo lo incorporo en mi día a día. La verdad es que sin problema puedo salir con lipstick rojo a la calle. Y la verdad es que yo sin problema hago muchas cosas. Así que espero tenga sentido para ustedes, ¿verdad? Mil gracias por ver, mil gracias por ser parte de todo esto. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y si quieren ver más o menos cómo logré este look que están viendo, por favor continúen viendo el tutorial. Empecemos aplicando prebase para sombra. Como pueden ver, ya hice mis cejas. Como pueden ver, aplico prebase aquí y acá solo porque quiero que toda esa parte se vaya a difuminar con el corrector y todo eso que aplique. Ok, voy a utilizar esta paleta de Sleek, se llama Au Naturel. Perdón, probablemente ni siquiera tengo idea. Pero la número 601 es esta que está acá. Tiene un montón de colores neutrales, es maravillosa. No sé qué voy a utilizar. Voy a utilizar este color que está acá. Pero lo ven. Voy a utilizar una brocha para difuminar y voy a ponerlo en mi cuenca. Le voy a tomar este color escarchadito que está aquí, que es como un, o sea, es un rosita, un color claro escarchado, la verdad. Lo voy a tomar con mi dedo y lo voy a presionar contra mi párpado. Utilizo mi dedo porque es más rápido y siento que así presiono muy bien el producto. Luego voy a tomar este café que está acá, que tiene un poco de morado en él. Un café cualquiera. Voy a tomarlo con esta brocha, peludita, es un tanto aplanada. Y voy a concentrarlo exactamente en la cuenca. Vamos a difuminarlo. Y luego voy a trabajar con un poquito de sombra negra, muy cerca de la línea de pestañas, aplico el color. Y difuminar este color que está allí para difuminar un poco mejor. Con mi brocha para difuminar voy a tomarlo y voy a irme a los límites. Solo quiero que todo se vea muy bien difuminado. Y luego voy a utilizar el color al lado, que es este que está acá, para iluminar el hueso de mi ceja. Ustedes utilicen el que funcione para su tono de piel. Ahora voy a delinear mis ojos, lo voy a hacer con este delineador de Wet n Wild, se llama Mega Liner. Y ahora voy a poner mis pestañas, esas son las de Red Cherry, son las
747L. Base líquida, voy a utilizar esta de CoverGirl, es la Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. Mi color es el 357, se llama Golden Tan. Voy a utilizar esta brocha, que es una brocha regular de base. Vamos a utilizar correctores, este es de Hard Candy Glamouflage Concealer. Y voy a utilizar un poquito, nada más. El color que utilizo se llama Tan, por cierto. Me siento toda contrariada sosteniendo esto. No es de un espejo que se pare solito. Pero tener gatos es una cosa hermosa y maravillosa hasta que te empiezan a quebrar cosas. Oh, aunque los amo, la verdad son cosas que estoy dispuesta a soportar con tal de tenerlos, pero... Ay, mis gatos. Ni siquiera voy a contar la cantidad de veces que mis gatos quiebran espejos. Creo que cualquier persona supersticiosa no podría vivir acá. Porque mis gatos, que generalmente son negros, porque amo los gatos negros, quiebran espejos. Es terrible. Tengo una suerte con los gatos. Yo no sé si es que solo los gatos que llegan aquí a esta casa son locos o es que es mi suerte. Tengo una gata que ustedes pensarían, oh, Crisa no tiene ratones en su casa porque tiene gatos. Los gatos ahuyentan a los ratones. Mi gata trae ratones de la calle, literalmente. Sale de la casa y cuando viene y veo que entra con algo en la boca, es un ratón. Sí, mi gata trae ratones a la casa. Así es mi vida. Tuve 2 semanas de sueño completamente irregular, estaba durmiendo entre 3 y 5 horas diarias. Y pues porque estaba en exámenes y demás, así que por eso me dedico tanto tiempo en cubrir mis ojeras. Como pueden ver, hago triangulitos, ¿verdad? Para cubrirlas muy muy bien. Ahora con mi polvo de Ben Nye, este es el Banana Powder. Este es uno color amarillo. Como pueden ver, estoy exagerando, pero quiero realmente que no queden evidencias de que no he dormido. Y las he sabido cubrir bien, porque a veces he llegado a la universidad y decía, no dormí nada, y la gente me decía, no, pero te ves bien, y yo, me maquillé. Voy a remover cualquier exceso de polvo. Entonces voy a continuar con el contorno de mi rostro, un blush café, una brocha de ángulo, y ahí está. Okay. Y al lado de mi nariz. Y luego voy a aplicar un color crema en mi línea de agua. Así que voy a tomar esta brocha que está aquí, que si se fijan es como cortita y plana. Pueden utilizar un hisopo si no tienen algo así. Ese colorcito que está allí. Y luego voy a ir con este color escarchadito justo en la esquinita interna. Máscara de pestañas. Para esas pestañas inferiores hay que darles amor también. Ok, Crisia. ¿Por qué muevo la cabeza así? ¿Es necesario? ¿Puedo hacerlo así? Sí, sí se puede. ¿Por qué? ¡Ay! Crisia, deja de mover la cabeza así. Sos la madre del equilibrio. Bien, para los labios rojos quiero hacer un efecto hombre. Hombre. Sabrá el señor cómo se pronuncia. Básicamente voy a delinearlos un color muy oscuro y que se vaya difuminando. Perdón, tenía que rotar. Voy a utilizar un delineador de labios oscuro y en el centro un color más claro de forma que se vea degradado y se vea bonito y sensual. Yo sé que hasta hace algunos años delinear más oscuro el límite de los labios se miraba feo, pero está de moda. ¿Quién diría? Está de moda. Y sí, vamos a hacerlo. El delineador de labios que voy a utilizar es de MAC, se llama Night Moth. Y ahora uno de mis labiales rojos favoritos de la vida, este es de Wet n Wild, se llama Stoplight Red. Es fantástico. Si vivís en Honduras, deberías checar mi página en Facebook. Estoy regalando uno de estos en un concurso. Digo yo. No es que esté dando publicidad aquí en medio del video, ¿verdad? Para nada.
voy a encargarme de difuminar. Pueden usar una brocha si gustan. Las mías están todas secándose casi, así que... aquí está Crisa con su dedo. Es de Wet n Wild, se llama Mellow Wine. Súper, súper, súper natural. Se ve así, por cierto. Y bien, este es el look final. Y bien, esto es todo por el tutorial. Mil gracias por ver. No olviden checar el video de Ana y de Leti. Les mando un abrazo enorme. Y no me voy ahorita. Tenemos que ver a todas las chicas que me mandaron su fotografía utilizando lipstick rojo. Yo quedé... ¡wow! Estas mujeres están guapas, guapas, guapas. Definitivamente tienen que verlo. Quería hacer esto para ver de qué otras maneras, cuáles eran todas las combinaciones que ustedes creaban para utilizar labial rojo, y me quedé bastante sorprendida y muy, muy inspirada por todas ustedes. Mil, mil gracias por mandar sus fotografías. Les mando un abrazo enorme y vamos a ver a todas estas mujeres guapas. Hombre, ya, mucho habla esta Crisia. Vamos a verlas.